buenas tardes, queridos vecinos de Tres Cantos, más conocido como Three Stones. Lo sé porque mi familia vive aquí. Quiero comunicaros antes de nada que tenéis en Tres Cantos, en uno de los municipios, el municipio más joven de la Comunidad de Madrid, a unos cuantos ayusos entre vosotros. Se nota el empuje de un ayuso. Poned un ayuso en vuestra vida. Tenéis a gente de bien como todos los vecinos tricantinos, a los que tanto conozco, pues gracias a alguien que es como un padre. No le voy a mirar, que me pongo a llorar. Y a alguien que es como una hermana, a la que tampoco voy a mirar. Pero también quiero saludar, por supuesto, a mi familia, que es lo más importante que tenemos, a mi segunda familia, la del Partido Popular, y al pueblo de Madrid, que sois todas las personas que vivís, que trabajáis, que peleáis cada mañana, que salís a conquistar vuestras vidas, vuestros proyectos y a los que me debo. Así que gracias por este recibimiento, gracias por este cariño a los que nos seguís por internet, a los que os habéis acercado hasta aquí. Me siento muy honrada de vuestra compañía y por supuesto a los vecinos que nos están siguiendo desde Tribuna Preferente. A todos muchísimas gracias por estar hoy aquí un rato con nosotros. También quiero agradecer a Jesús Moreno, a vuestro alcalde, un alcalde de primera, la gestión que está realizando en este municipio, donde se conjuga tanta calidad de vida con empleo, con bienestar, con seguridad. Y cuando uno es presidente de la Comunidad de Madrid, presidente autonómico, quiere a todos sus municipios por igual. Y saber que hay delegados que cuidan día a día de vuestras preocupaciones, de vuestros quehaceres diarios, la verdad es que es una profunda satisfacción. Por eso, Jesús, te quiero agradecer ser tan buen alcalde y habernos enseñado tanto a otros que veníamos detrás y que hemos tenido la oportunidad de aprender pues, de gente como tú, que tenéis además un gran equipo y que a su vez ha servido de inspiración para tener yo otro como el que habéis presenciado con María Eugenia, con Alfonso. Gente que pelea todos los días, gente que ha antepuesto siempre el interés de los ciudadanos al suyo propio y que me representa. Y creo que la política va de representar a quien te representa. Y a mí me representa gente así, en el equipo que tengo. Todas las personas que han venido desde municipios de alrededor, desde San Sebastián, Alcobendas, no pararía. Gracias a todos. Gracias por ayudarme a ser cada día una mujer más comprometida con los madrileños. Y quiero que quede claro que cuando digo los madrileños, somos todos los ciudadanos o nacidos en Madrid o que hemos venido de otros rincones de España y del mundo a vivir en paz. Siempre lo diré. Porque se es madrileño desde el primer día. Como ha dicho María Eugenia, soy libre porque vivo en Madrid. Y en Madrid se viene a formar parte de un gran proyecto. Se es madrileño de Venezuela, madrileño de Rumanía, madrileño de Colombia, madrileño de Jaén, madrileño de Valencia, de Cataluña, del País Vasco, de comunidades hermanas que cada vez van viendo cómo se va dividiendo la convivencia y cómo cada vez más ciudadanos vienen a buscar a Madrid sus sueños, a emprender, a trabajar y sobre todo hacerlo con respeto y con esa libertad que vamos a defender siempre, porque junto con la vida son los dos bienes más preciados que tiene el hombre. Estamos ante unas elecciones trascendentales y que, como habéis visto, van mucho más allá del ámbito autonómico. Y esto es así porque desde hace un tiempo hay un plan para intentar dividirnos entre nosotros, entre hombres y mujeres, entre personas según el nivel adquisitivo, por comunidades autónomas, por sentimientos, por formas de vida. Y ese plan ahora mismo se ha paralizado porque los ciudadanos que vivimos en Madrid queremos ir a las urnas el 4 de mayo y decirle a las personas que están en todos los gobiernos y especialmente en la Moncloa que queremos vivir unidos, que queremos vivir en paz, que no toleramos la violencia, que no toleramos la división ni tampoco las imposiciones, que es de lo que se ha tratado estos dos años de pelea constante. Y han intentado
Han intentado por todos los medios que no hubiera elecciones. Lo han llevado a los tribunales, nos han llevado a todas las administraciones posibles porque no querían que os tratáramos como adultos, que es como hemos hecho durante todo este tiempo de la pandemia. Pero me niego. Y es más, hacía mucho tiempo, alcalde, lo hemos comentado anteriormente, nunca había vivido unas elecciones con tanta ilusión, con tantas ganas de ir a votar y con tantas ganas de decirle al mundo entero que la sociedad madrileña está unida, que queremos defender el proyecto que nos hemos dado en Madrid, en esta comunidad de personas que madrugan, que pelean, que luchan, que están en los atascos, que están todos los días saliendo a conquistar sus proyectos, pero que luego por la tarde se pueden unir en torno a una terraza, a un cine, a un museo o una tienda, que son nuestros proyectos por los que todo el mundo ha puesto en juego el patrimonio de sus hijos y sus ahorros, para crear un Madrid mejor, para crear una sociedad abierta, libre y próspera, y que nadie nos puede arrebatar. Nos negamos, me niego. Estaríamos una vida contando lo que hemos hecho, y no se trata solo de eso, pero sí que me puedo enorgullecer de una cosa, y es de que en Madrid hemos peleado por la vida, por cada vida. Y en lugar de decidir cerrar todo por decreto para protegernos, hemos decidido ir contra el virus y ser un ejemplo para el mundo. Todas las semanas la prensa internacional nos pregunta cómo lo hemos hecho. Lo hemos hecho conociendo a nuestros ciudadanos. Lo hemos hecho dejándoles tranquilos y en paz y confiando en ellos. Y por eso ahora mismo se habla de ese milagro de Madrid, que nos va a permitir en los próximos años ser la comunidad donde tantos ciudadanos de otros países, tantos proyectos empresariales o estudiantes vienen aquí. Os lo dirán vuestros amigos, vuestros familiares. Qué suerte tenéis de estar viviendo ahora mismo en Madrid. Qué ganas tengo de ir a Madrid a respirar un rato. Qué orgullo de Madrid. Y es más, a todos ellos les quiero decir que también Madrid es suyo, porque Madrid es la casa de todos los españoles. Madrid no se mira al ombligo como una región. Madrid no se mira como un concepto individualista. Madrid es España. Madrid está al servicio de España y vamos a darle refugio y oportunidades a todas las personas que vienen aquí con un proyecto y que vienen a mejorar nuestra sociedad y que vienen a elegir su modo de vida y la familia que tiene que, la que quiere tener, con, sin hijos, pero que quiere hacerlo con respeto, independientemente de con quién viva, con quién sueñe y con quién se quiera casar. Esto ha sido Madrid y no queremos regresar. Madrid siempre estará al servicio de España. Creamos hospitales públicos que nos han intentado boicotear, lo ha comentado ya muy bien la consejera. Compramos los mejores test en el mercado, analizamos las aguas del canal de Isabel II, propusimos un pasaporte COVID que nos criticaron amargamente y que ahora resulta que no es tan mala idea. Hablamos con las empresas de vacunación y ahora resulta que lo van a hacer otros. Propusimos que las farmacias empezaran a hacer test de antígenos para haber evitado el contagio masivo en las Navidades entre familias y nos lo quitaron, no nos lo permitieron. Pedimos que controlaran el aeropuerto de Madrid-Barajas, que ha estado abierto como un coladero durante las tres olas y nada, fue también una pelea constante. Pero también defendimos nuestra autonomía fiscal. Éramos una comunidad de ricos, de dumping fiscal, que siempre estábamos pues, imponiendo al resto. En fin, hemos recibido toda suerte de ataques y quizás por eso ahora mismo estamos también tan unidos. Pero sobre todo, lo más importante es que hemos ido nosotros a por el virus y no hemos permitido que el virus siguiera acabando con todos nuestros proyectos. Así que ahora vamos a mirar para adelante con otros muchísimos proyectos para todos. Para los mayores, para los jóvenes, para los niños, para todos. Quiero decirles una cosa antes de nada a los mayores. Nos preocupan mucho y son las personas a las que les debemos absolutamente todo. Después de una vida de trabajo, de haber vivido los años más difíciles y de mayor confrontación social en nuestro país y precisamente por eso son los que siempre quieren mirar hacia adelante y hacia el futuro y no les gusta ver cómo nos peleamos y nos dividimos. Pues a nuestros mayores, después de toda una vida trabajando y viviendo en una comunidad con la mayor esperanza de vida, no se les puede trasladar el miedo.
por parte del Partido Socialista, miedo que nos vamos a contagiar todos. Mentira, estáis usando datos falsos. Por parte de Podemos, por parte del resto de los partidos, miedo a que te agredan, miedo a cruzarte con no sé quién, miedo, miedo, no tengáis miedo. Los mayores tenéis que estar seguros, porque la Comunidad de Madrid es una gran comunidad donde vivís en libertad, donde tenéis que disfrutar todos los días de vuestra vida y nosotros con vosotros porque os lo debemos todo. Pero no tengáis miedo ni a los servicios públicos que estamos ofreciéndoos, a la mejor sanidad pública de España. Tanto que dicen 7 de cada 10 hospitales, 7 de los 10 mejores hospitales de España, 3 de los 100 mejores del mundo están aquí en Madrid. Digo yo que algo estaremos haciendo bien, ¿no? Digo yo. Pero son muchas más cosas las que hacemos por ellos, por el transporte público, que lo vamos cada vez haciendo más económico y asequible, de 3 en 3 euros. En definitiva, tenéis una comunidad donde yo disfruto cuando salís a una terraza y os tomáis algo con vuestras familias, cuando salís a pasear, a comprar y a vivir en libertad. Y nos vamos a dejar la piel para que viváis los mejores años de vuestra vida y que lo hagáis con el orgullo de saber que vivís en Madrid y que vamos a estar aquí para vosotros. No caigáis en los discursos del miedo. No lo vamos a permitir. Pero como le hablo a los mayores, también a los jóvenes, y precisamente en el municipio más joven de Madrid, y aprovechando que cada vez vienen más niños y más jóvenes a nuestros mítines, no crezcáis en el odio, no crezcáis en esa división. Hablad con vuestros abuelos, con vuestros mayores, y preguntarles cómo se vivía cuando entrábamos en esas confrontaciones. Yo a los jóvenes solo les quiero transmitir una cosa, y es la cultura del esfuerzo y de la libertad, y decirles que lo que más cuesta en la vida es lo que más se valora. Por eso hay que salir todos los días a pelear, a estudiar, a trabajar, a conquistar vuestras metas, a vivir como vosotros consideréis con responsabilidad y basándonos en la cultura del esfuerzo. Este vídeo, por el que debería llevar a Derechos Laborales a mi equipo, que me tuvieron 2 días corriendo por Madrid para 1 minuto, exactamente eso es lo que quiere decir. Hechos y no tanto palabras. Pelear, trabajar, sudar, y tener siempre esas metas y llevar las riendas de vuestras vidas precisamente para que nadie os dirija, para que nadie os diga que os van a regalar las cosas. Quien le diga a un joven que algo es gratis le está engañando. A los jóvenes hay que trasladarles el sacrificio, la pelea y la maravillosa palabra de la voluntad, porque con la voluntad se consigue todo en la vida. Hablad con las personas a las que les debéis todo y os lo dirán. Gracias a nuestros mayores, gracias a nuestros padres, gracias a nuestros tíos, gracias a nuestra familia, gracias a las personas que todos los días trabajan, los que tenemos ahora por delante toda una vida y sobre todo los adolescentes y los niños, tenéis un gran país, tenéis una gran comunidad por la que merece la pena luchar, pero también hacedlo por vosotros mismos y no desde el individualismo, preocupándonos de los que nos rodean, pero peleando por vuestros sueños. Escapad de los discursos del todo gratis. Sed libres. Llevamos muchas propuestas en el programa electoral que no pararíamos. Vamos a tener un programa del 112 contra la ocupación, que somos conscientes de que es un problema que le preocupa a la gente. Vamos a reforzar el sistema educativo. Vamos a seguir reformando el 12 de octubre. Vamos a seguir haciendo una reforma integral en La Paz, la construcción de la cuarta torre del Infanta Sofía. Vamos a seguir realizando la mayor bajada de impuestos de la historia en la Comunidad de Madrid. Luego tenemos un montón de proyectos, pero creo que vamos a acabar sobre todo con una serie de reflexiones acerca de lo que estamos viviendo en estos días. Llevamos 2 años peleando por defender un modelo diferente en la Comunidad de Madrid. Llevamos 2 años, muchas veces en solitario, diciéndole al presidente del gobierno que no hace falta ser de derechas para estar en contra de lo que se está haciendo, sino ser sensato, porque lo que se está haciendo no lo es. Yo solo pido que a estas alturas de la campaña nadie arruine este trabajo. Han sido 2 años demostrándoles que se podían hacer las cosas con cuidado, con políticas de otra manera, y eso es lo que yo quiero que siga siendo a lo largo de la campaña. Yo lamento muchísimo lo que se está viviendo en estos días, esta confrontación, estos ataques.
Y para mí es muy difícil presentarme a un debate si quiero gobernar para todos los ciudadanos, si tengo que ser institucional y si tengo que respetar a todas las sensibilidades, porque yo quiero que a este proyecto de amor por Madrid y por España se sumen todos los ciudadanos. Esto es muy complicado para mí. Pero la actualidad manda, las polémicas venden. En realidad, lamentablemente, muchas veces es lo que queda. Y por tanto, ya que me lo pregunta siempre la prensa, yo les diré que condeno la violencia, venga de donde venga. Sea un escrache, sea acordonar una casa o, por supuesto, sea enviar unas balas por correo absolutamente a nadie. Condeno toda la violencia, como no puede ser de otra manera. Lo que no puede ser es que también aquellos que provocan esa violencia luego se hagan los ofendidos. Y no puede ser que haya políticos en este país que planteen, que pretendan blanquear los pactos con el entorno político de ETA. Hay partidos, como el de Podemos, que vienen de permitirlo. Y vienen a Madrid precisamente estos días. Vienen a la Comunidad de Madrid cada vez más ciudadanos que huyen de sus políticas, que en lugares de España, como ha sido el País Vasco, han sido realmente agresivas y han acabado con la vida de mucha gente y han causado mucho dolor. Simplemente el hecho de coquetear, de blanquear a personas como Tegui o a una banda terrorista, te demuestran que tú eres el primero que te estás equivocando y, por tanto, no puedes seguir por ese camino. Y si tú pides que se condene la violencia, empieza tú mismo por alejarte de ella. Fuera la violencia de la política. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las víctimas, ¿cuántas personas no han tenido que soportar agresiones siempre? Basta ya, basta ya. Esto no conduce absolutamente a nada. Dice la izquierda que nos apropiamos de la palabra libertad, pero es que sobre todo lo que quieren es que dejemos de defenderla. Dice la izquierda que nos apropiamos de la monarquía, porque lo que quieren es que dejemos de defender al rey, que por cierto, no es de nadie porque es de todos, como ocurre con Madrid, que no es de nadie porque es de todos. Y dicen que nos apropiamos de la bandera de España porque quieren que dejemos de defenderla. Y así con todo. Quieren que dejemos de defender España, la libertad, la monarquía, la Constitución, lo que nos une y, en definitiva, lo que nos hace fuertes. Y es ahí ese pacto, es ahí ese plan el que yo denuncio. Y por eso estas elecciones son tan trascendentales, son tan importantes. Queremos trasladarle un mensaje al resto de los españoles, al resto de los ciudadanos del mundo que han elegido nuestro gran país para vivir. Y es que no les vamos a dejar solos y que Madrid va a estar a la altura. Y vamos a ir a estas elecciones por nosotros, pero también por ellos, por el resto de España, porque esto merece mucho la pena. Nos han llamado la atención desde la Administración de los Estados Unidos por el trato que se está dando desde el Gobierno de España a la prensa. Desde Bruselas, desde la Unión Europea, nos han dicho lo mismo por el trato que se está dando a la justicia. 2.500 jueces han escrito a la Unión Europea para pedir que se respete la separación de poderes en España. Atentan contra la empresa, contra la propiedad privada, contra los comerciantes que todos los días pagan sus impuestos y luego ven cómo aquellos que no lo hacen están en las listas electorales. Eso está sucediendo aquí. Y por tanto, yo lo que le digo al presidente del Gobierno es que abandone de una vez la campaña en Madrid, que estamos pagando todos los españoles, que deje de utilizar el CIS, el BOE y todas las herramientas que tiene a su disposición para inmiscuirse en unas elecciones donde él se ha convertido en el candidato y el suyo a su vez ya ha confesado que quiere pactar otra vez con Podemos. Quieren traernos la miseria que se está provocando en España también a Madrid y ya no lo ocultan, ya no lo ocultan. Y por eso nos tenemos otra vez que volver a revelar en las urnas. ¿Y qué pasa con Podemos? Pues al final, un partido de dirigentes ricos para una población cada vez más empobrecida. Esa es la perfecta definición de lo que está aquí ocurriendo.
Yo veía el otro día en el debate cómo se comportaban mis adversarios y decía, oye, cuanto más dinero y más propiedades y más patrimonio, más radicales. Digo, pues hombre, no estáis como para quejaros. Pues sí, estaban así. Una persona que pretendía decirme incluso cómo me tenía que comportar, si tenía que sonreír, porque como está acostumbrado a dirigir a las mujeres de su partido de esa manera, se piensa que está hablando con una de las suyas. ¿Que por qué sonrío? ¿Que por qué sonrío? Dice. Y la candidata de Más Madrid, pues claro, tiene todo mi respeto, es sanitaria. Y solo a los sanitarios les puedo decir y trasladar mi enorme agradecimiento por todo lo que han hecho en esta pandemia. Pero cuando se es sanitario y se es político a partes iguales, ocurren cosas luego muy curiosas. Porque cuando cara al 8 de marzo se acercó a mi escaño a regalarme una violeta para decirme, un caramelo, vente a la manifestación del 8 de marzo con una pandemia a las espaldas, ¿qué era más, sanitaria o política? Porque yo no fui a esa manifestación, ni quise ir. Y cuando han boicoteado el Hospital Público Isabel Zendal, ¿qué se ha comportado? ¿Como una sanitaria o como un político? Y cuando se reía del 100 montaditos, como si fuera una cadena de segunda para ella, ¿en qué se estaba convirtiendo? ¿En un político? Yo no, porque yo soy político, desde luego, y yo defiendo todos los comercios. Así que creo que tenemos un problema. Y luego, para señalar a estos señores con una pistola, tenía artritis. Para sacar gráficos que eran falsos, le funcionaban las manos de maravilla. ¿Qué era? ¿Sanitaria o político? En definitiva, tenemos el papel más complicado, que es el de unir. Porque para dividir es todo fácil, ya lo sabéis. Construir en la vida es complicado, destruir es facilísimo. Así que todos los que estamos aquí y todos los que no queremos que nos cambien Madrid y España por la puerta de atrás, lo tenemos difícil, pero a la vez lo tenemos facilísimo. Porque estamos disfrutando esta campaña, porque estamos disfrutando estas elecciones y porque nos sentimos más orgullosos que nunca de vivir en la Comunidad de Madrid. Y por tanto, ya les digo a mis rivales, adversarios políticos, que no enemigos, que no le vamos a pedir permiso a Pablo Iglesias para ir a todos los rincones de la Comunidad de Madrid a dar mítines todos aquellos partidos que queremos seguir trabajando juntos y en igualdad. Que no le vamos a pedir permiso a la ministra Celá para ver dónde llevo o no llevo a mis hijos, incluso cuando alguno tiene algún tipo de problema y elige la educación especial. Los niños son de los padres. No del Estado, de los padres. Y no le pienso pedir permiso a la ministra Montero para ser una mujer libre que, por cierto, llega a sus puestos de trabajo sin ser la pareja de nadie. Que eso es lo que yo quiero para las mujeres. Eso es lo que yo quiero para las chicas que vienen tanto a muchos mítines nuestros, que trabajen, que peleen y que conquisten sus sueños por ellas mismas, no siguiendo ese ejemplo de las ministres, ministras y ministros. Y desde luego, por más que lo pretenda, no le voy a pedir permiso a la ministra de Hacienda para hacer la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid cuando más se necesita. Tampoco. Y mucho menos, a pesar del miedo con la pandemia y como lo intentan hacer, no le voy a pedir permiso al presidente del Gobierno para celebrar estas elecciones a las que se estaba oponiendo y para llamar a las urnas a todos los ciudadanos de Madrid en libertad. Quiero seguir siendo vuestra presidenta, quiero que este equipo siga sufriendo, desvelándose cada noche, pero a la vez disfrutando la política con pasión por cada uno de vosotros. Y sobre todo quiero que viváis estos días que nos quedan por delante con mucha ilusión, porque esto merece la pena. Porque vivimos en Madrid, somos libres. Así que ahora ha llegado el momento de expresarnos en ellas y yo os pido de corazón que lo hagáis por Madrid y por España. Gracias.